Código de problema OBDI y descripción técnica. Mal funcionamiento del solenoide de cambio F. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión, DTC, y generalmente se aplica a los vehículos OBDI equipados con una transmisión automática. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, O, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca y el modelo, y configuración del tren motriz. La la mayoría de las transmisiones automáticas incorporan una serie de solenoides de cambio, dependiendo de la cantidad de marchas dentro. Los códigos de problema relacionados con esto, el solenoide quote F quote, son códigos P2706, P2707, P2708, P2709 y P2710 basados en el mal funcionamiento específico que alerta al PCM para configurar el código e iluminar la luz. Se Kenlin, si tiene una lámpara de advertencia de sobremarcha u otra transmisión, también puede estar iluminada. El propósito del circuito de solenoide de cambio es que el PCM controle los solenoides de cambio para administrar el movimiento del fluido entre varios circuitos hidráulicos y cambiar la relación de transmisión en el momento apropiado. Este proceso maximiza el nivel de rendimiento del motor a las RPM más bajas posibles. La transmisión automática se basa en bandas y embragues para cambiar de marcha y esto se logra al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto los solenoides de la transmisión son responsables de abrir o cerrar las válvulas en el cuerpo de la válvula para permitir que el fluido de la transmisión fluya hacia los embragues y las bandas para cambiar la transmisión suavemente a medida que el motor acelera cuando el módulo de control del tren motriz PCM detecta un mal funcionamiento dentro del circuito de cambio del solenoide de cambio y quote F y quote se pueden activar una variedad de códigos dependiendo del vehículo específico la transmisión y la cantidad de engranajes incorporados en la transmisión automática específica en este caso el código de problema p 2706 OBDI está asociado con un mal funcionamiento general con el circuito de solenoide de cambio de transmisión y quote F y quote ejemplo de solenoides de cambio cuál es la gravedad de ¿Este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar a un nivel más severo rápidamente cuando no se corrige de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2706 pueden incluir deslizamiento de la transmisión, sobrecalentamiento de la transmisión, la transmisión se traba, reducción de la economía de combustible, posibles síntomas de falla de encendido, punto del código. Las causas de este código de transmisión P2706 pueden incluir nivel de fluido insuficiente líquido sucio o contaminado filtro de transmisión sucio u obstruido cuerpo de válvula de transmisión defectuoso pasos hidráulicos restringidos la transmisión tiene falla interna solenoide de cambio defectuoso conector corroído o dañado cableado defectuoso o defectuoso PCM defectuoso ¿cuáles son algunos problemas de P2706? ¿veis? ¿Pasos? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. También debe verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. Si es posible, inspecciones de fluido y cable. El primer paso es asegurarse de que el nivel de fluido sea correcto e inspeccionar la condición del fluido para detectar contaminación. Luego, se debe realizar una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de transmisión, la bomba de transmisión y el PCM. Según la configuración, se debe inspeccionar el enlace de transmisión en busca de problemas de seguridad y enlace pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerá mucho del año y modelo específicos del vehículo, debe seguir la tabla de resolución de problemas específica para su vehículo. Verificaciones de continuidad. Las verificaciones de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de cero ohmios de resistencia, a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, la resistencia o no. Continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código Cambio del fluido y del filtro, repare o reemplace un solenoide de cambio defectuoso, repare o reemplace el cuerpo de la válvula de transmisión defectuoso, repare o reemplace la transmisión defectuosa, transmisión enjuague para limpiar los conductos, limpieza de la corrosión de los conectores, reparación o reemplazo del cableado, parpadeo, reemplazo de BCM. Esperemos que la información en este artículo haya sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con su código de falla del circuito de solenoide de cambio, este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.